Hoy en CNC Noticias. Otro escándalo sacude a Cartagena de Indias. Un video de seguridad muestra a un policía que golpea brutalmente a un comerciante. Detenida en Valledupar Emilia Fadul Rosa, la registradora de instrumentos públicos de Cartagena, está sindicada de varios delitos. Siguen líos por edificación de Confenalco en el barrio Crespo de Cartagena. Hoy se conocieron nuevas denuncias contra la Sociedad de Mejoras Públicas. Queremos que la Sociedad de Mejoras Públicas no siga administrando los monumentos históricos como lo viene administrando hasta ahora. Suspendidos los servicios forenses en Cartagena. No habrá más necropsias hasta que se construya una sede digna, dice el director regional de Medicina Legal. Tenemos una sede que está en hacinamiento, que no nos permite un desarrollo de las actividades forenses. En Cartagena el sector de la salud está en cuidados intensivos. El alcalde Campo Elías Terán asegura que pondrá a funcionar los hospitales de la ciudad. En Cartagena activan plan para atender damnificados por el invierno. Hay alerta en los barrios que bordean la Ciénaga de la Virgen. De todo lo que se llama La María, San Francisco, San Bernardo de Asís, Olaya Herrera, Nariño, Lo Amador. En el sector de Olaya tenemos Ricaute, 11 de noviembre. Fredonia, El Pozón, en todos sus sectores. En Bolívar también se activan comités de emergencia y se trabaja para mitigar los efectos de la ola invernal. Listo el dispositivo de seguridad para garantizar cumbre de la UNASUR en Cartagena. En Cartagena suena champeta con el tema del escándalo sexual del servicio secreto de Obama. Ay, Obama, te